Les diferències entre comunitats autònomes pel que fa a la despesa sanitària s'ha duplicat des de l'inici de la crisi econòmica, l'any 2008 fins a el 2014, un diferencial del 54% entre la comunitat que més pressupost destina a l'assistència mèdica i el de que dedica un menor nombre de recursos. Aquestes són dades que figuren en l'informe de la sanitat espanyola en xifres elaborat pel Círculo de la Sanitat i la Fundació Gaspar Casal, que ha analitzat més de 250 indicadors relacionats amb la gestió sanitària a Espanya durant els anys 2014 i 2015. D'aquesta manera, el 2014, la comunitat amb una despesa sanitària més elevada per càpita va ser Castella i Lleó, amb 1.623 euros, mentre que la que prestava una despesa o presentava una despesa més baixa era Castella-La Manxa, amb 1.053 euros per habitant. Això significa que entre tots dos territoris hi ha una diferència més que substancial de 570 euros. Quan va començar la crisi el 2008, aquesta diferència era molt inferior. En aquells moments, la comunitat amb més despesa sanitària per càpita era Extremadura, amb 1.616 euros, i la que tancava la, que tancava la llista eren precisament les Illes Balears, amb 1.265 euros. L'anàlisi de tot plegat ens fa veure que les diferències entre comunitats autònomes eh, és prou important, sobretot pel que fa a la qualitat de les prestacions sanitàries i els recursos que es destinen a aquesta àrea. No només no es redueixen, sinó que es van incrementant. Les causes són diverses, però sens dubte que ha d'esmentar, en primer lloc, el dèficit de finançament que pateixen determinats territoris. Les Illes Balears constitueixen un cas paradigmàtic en aquest sentit els homes i dones d'aquesta terra paguem a l'Estat molt més del que rebem. En el nostre cas, la devolució és molt més minsa que l'aportació. I lògicament, serveis com la sanitat i l'educació es volen perjudicats per aquest greuge comparatiu absolutament inacceptable i que cap govern, sigui del com que sigui, se'n va disposat a corregir. Senyors i senyors, molt bon dia, siguin molt benvinguts a una nova missió de Salut i Força. Comencem. La calor, fer exercici i l'estret són algunes de les situacions que provoquen un excés de sudoració. És normal que quan això passa el cos en reaccioni. Totes les persones disposem d'un termostat fisiològic que recula la nostra temperatura i evita els excessos. El problema apareix quan té lloc una sudoració excessiva i crònica que es coneix amb el nom d'hiperhidrossis. Segons la Societat Espanyola de Neumologia i Cirurgia Toràcica, aquesta patologia afecta més de 800.000 persones a Espanya. Per parlar d'aquest tema avui, ens acompanya el doctor Orlando Gigirell, cirurgià toràcid de l'Hospital Juana de Miramar, que ens explicarà en què consisteix la hiperhidrossis, quines conseqüències té i com es pot solucionar aquest problema. Recordin que estarem amb tots vostres fins minuts a banda a una, de migdia, a una i mitja de migdia, i que poden seguir igualment la nostra missió a través de la freqüència de Canal 4 Ràdio. Igualment, prenguin nota del nostre número de telèfon, el 971 75 25 99, que veuran repetidament sobreimpressionat en les seves pantalles. Aquest és un número que han de marcar si volen efectuar algun tipus de pregunta o consulta en el nostre convidat o bé avortar també a portar el seu testimoni. Dr. Gigi, molt bon dia. Gràcies per avui de matí estar aquí amb nosaltres, a Canal 4 Televisió, Salut i Força. Hola, bon dia. Bé, per què, doctor Gigi, el nostre cos sua? Bueno, es normal, ¿no? Sudar es para una parte fisiológica de todo lo que es la respuesta humana al calor, al estrés, es una forma de controlar nuestra temperatura corporal. Tenemos que somos animales de sangre caliente en el fondo y tenemos que controlar la temperatura entre unos grados determinados. Eh, si no sudásemos, literalmente moriríamos. Entonces, uh -huh. es es una respuesta completamente normal del cuerpo. Y eso doctor sigue, ¿cuándo es que es convertege en un problema? Bueno, es como todo, ¿no? Es decir, cuando las cosas son por defecto por exceso siempre genera un problema, sobre todo el exceso de sudor eh, suele ser un problema a la hora de interrelacionarnos, ¿no? somos, eh, somos seres humanos, nos interrelacionamos en una sociedad que tiene unos preceptos determinados y tenemos que entender que muchas veces la sudoración excesiva de las manos nos da un problema a la hora de interrelacionarnos, las manos es una forma muy importante de una comunicación no verbal fundamental. Eh, asimismo también es un problema a la hora de nuestra imagen corporal, ¿no? eh, una sudoración excesiva, ex lo que es un exceso de sudor en las axilas, en el tronco, que traspase la ropa, que veamos a través de la ropa nuestro, nuestro sudor, no resulta agradable ¿no? a la hora de, de una interacción social. Y esto realmente condiciona un problema serio ¿no? en, entre nosotros. Hay personas que lo llevan mejor, hay personas que lo llevan peor, cada... Cada ser humano se interrelaciona en un núcleo y en función a esto pues, puede llegar a ser un serio problema para, para él. Pero todo esto, doctor Girey, ¿Qué les pasa con estas personas que tienen hiperhidrosis? Bueno, esto realmente lo que hay es un exceso de respuesta simpática a un estímulo normal. No hay nada, no hay nada malo, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna alteración. física anatómica en su anatomía, simplemente que ellos responden de una forma exagerada a los estímulos a los que otras personas responderíamos de forma natural. Uh -huh. Pero en sí no no tienen nada anormal, no tienen nada que sea una una alteración ana anatómica anómala, es simplemente una respuesta exagerada de una respuesta normal del cuerpo. Sí, sí, sí. Existeixen diferents tipus de hiperhidrosis, si normalment. A quines zones descos diguem, manifesta ¿Es sudoración? Bueno, normalmente eh, en las manos, las axilas, eh, los pies son las tres zonas que más molesta. También es cierto que el rubor facial, la hipersuración facial, es bastante incómoda, muy llamativa. Las áreas que más suelen suelen afectarse son las áreas, como ves, más expuestas a nuestra interrelación social. Eh, las áreas que no están tan expuestas, aunque sudan, parece que no molestan tanto, pero sí que realmente sudan. Uh -huh. eh, básicamente son estas, estas cuatro zonas ¿no? las que donde más se manifiesta esto, se manifiesta incluso llegan a gotear las manos, llegan a presentar una sudoración con goteo de manos eh, muy llamativo a la hora de ciertas profesiones, por ejemplo, una costurera, eh, un delineante, un topógrafo, aunque ya hoy en día se usan ordenadores, pero todo lo que se hacía calco. corrías la tinta, te resbalaba el papel, es realmente incómodo, ¿no? A la hora de trabajar, ir a tomar unas medidas para hacer un pantalón, mojar a la otra persona, esto, esto lo vemos en la consulta. Efectivament, com em diu molt bé vostè, és un problema fisiològic, un problema que no, no té una gravedat important, suposa aquesta hipersaduració, però fins a quin punt, eh, diem, eh, suposa una mimba important a nivell, diguem, de qualitat de vida. Hombre, es como todo, cada persona lo lleva a su manera, pero eh, el que lo padece lo padece de forma importante. Eh, te puedo contar eh, lo que es, eh, este problema empieza sobre todo en la adolescencia, ¿no? hay dos picos fundamentales, empieza en la niñez, desaparece en la pubertad, en la adolescencia aparece un pico de hipersurración y luego en la edad adulta. Ahora piensa tú en la adolescencia con 17, 18 años a la hora de salir, de conocer gente, de querer inter interrelacionarte con otras personas, que eh, ves a alguien, quieres saludarle, pero te pones nervioso, sudas, sudas cada vez más, eh, el típico gesto de secarse las sí, manos, esto es típico en, esta, en estas personas, y realmente llega a ser un problema, un problema que llega, la, llega incluso al aislamiento. Hay gente que se aísla, que no quiere interrelacionar, que buscan trabajos donde tengan el mínimo contacto social, esto es un problema. Esto en cuanto a la mano, también eh, lo mismo ocurre al rubor facial. Eh, este es más frecuente en mujeres. Ahora te pongo en la situación de una chica, 18 años, eh, que quiere hablar, quiere conocer a alguien, empieza el rubor sí, facial, sí, sí. la sudoración de la cara. Llega, llegar, llega a aislar a la persona esta, esta super sudoración... Sí, sí, pero tememos a pasar muchos doctor Gilles, cuando me está joven, sobre todo... Hi ha una situació d'estrès que t'han de presentar a algú, que manta suen. Això eh, té res a veure amb la hiper-sudoració, o la hiper diríem, eh, que vostè està explicant, o són coses puntuals? No. no? Eh, la hiper que jo te cuento eh, ocurre a lo largo del día. Solamente desaparece en las noches, ah. en el sueño. Eh, la situación es normal, es normal sudar. por humedecer la mano, por sudar. Esto no pasa nada, Eso es una respuesta natural del cuerpo ante el estrés, ante la ansiedad, ante las preocupaciones. Esto puede ocurrir. Pero el problema es cuando eh, pasamos de la humedad del sudor al goteo. Sí, 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 al goteo, sí, sí. al marcar la ropa, eh, tenemos situaciones en las que eh, están completamente las camisas mojadas. Y esto es un problema. ¿Qué estás contando a la de diagnosticar una hiperhidrosis? Bueno, mira, eh, para diagnosticarlo, como te contaba, ahí tenemos que cumplir varios criterios. ¿no? Es decir, primero que esto o haya aparecido en la infancia o haya aparecido en la edad adulta. Pero en la pubertad es raro que aparezca esto. Esto es uno de los criterios a tener en cuenta. Que desaparece durante el sueño. Las personas con hiperhidrosis durante la noche no sudan, no les sudan las manos, solamente sudan en la hora de la vigilia, uh -huh. que no tengan un proceso ni estén tomando medicamentos que sea la causa de la hiperhidrosis. ¿no? Sí, es decir, sí. hay medicamentos, eh, los estimulantes generalmente aumentan la sudoración, todos los fármacos que aumenten la respuesta simpática te van a aumentar la sudoración. Entonces, todo este tipo de cosas, eh, en una escala que tenemos medida, esto se valora en la consulta. i se le dice a la persona que tiene una hiperhidrosis esencial o que su causa es otra causa y se le trata la causa. Uh -huh. I l'origen exacte d'aquesta hiperhidrosis, tantes a les mans com eh, també en el cos, el No, el trastorn... por eso se llama idiopática. En medicina llamamos idiopática cuando no sabemos el origen. Entonces, todo lo que es idiopático es... Origen desconocido. En estos casos, nosotros la hiperhidrosis esencial es idiopática. No sabemos qué es lo que la ha causado. Vemos que hay una tendencia familiar, es cierto. Eh, vemos que es más frecuente en mujeres que en hombres, también es cierto. Eh, pero la causa que esté originando, como ya te he dicho antes, no hay ninguna alteración en la anatomía del cuerpo que, que origine esto. La anatomía es completamente normal y lo que hay es una... eh és una resposta exagerada del sistema nerviós ante estímuls que normalment no tendrien que ocasionar esta uh -huh. esta sudoració. Hi ha factors de risc característiques físiques eh que poden que una persona tégui més, diém, ¿Tenía qué tipos de, 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 de trastorno? No, no, no los hay. No hay, no, ninguna, sí. no hay ninguna característica física. Esto simplemente. Hay, hay gente alta, baja, morenos, rubios, con hiperhidrosis, sin hiperhidrosis. No, no hay nada que nosotros podamos predecir que estas personas van a padecer, ni hay ningún factor que nosotros podamos evitar eh, para que la persona no tenga una Es normal sudar cuando se come picante, es normal sudar cuando se hace ejercicio. Lo que no es normal es sudar en reposo, es gotear las manos en reposo, eso sí que no es normal. Pero una, una característica que yo te pueda predecir, esto no, no tenemos. ¿Fins a quin punt pot ser una fòbia social el fet que de tenir una hiperhidrosis? Uy, hasta, hasta un punto grave de aislamiento. Eh? Sí. Sí, es, es increíble. Eh, piensa que somos, eh, los seres humanos, necesitamos interactuar en sociedades. No, no, no es que querramos, es que lo necesitamos, es parte de nuestra, de nuestra esencia. ¿no? <laughs> y llegar a, a ver que no puedes controlar una parte tuya de tu cuerpo a la hora de interactuar socialmente con otra persona te puede llevar a la, retra, a la retraerte, eh, a encerrarte en ti mismo y a no querer interactuar con la gente. Esto, esto es cierto, esto ocurre. Es verdad que son pocos los casos que vemos así, afortunadamente, pero existen, existen. Eh, a tingut, tingut ya un diagnóstico, doctor a si té solución. ¿Té solución a peridrosis? Sí, claro que sí, sí. Tenemos sí. tratamiento para la hiperhidrosis, para las manos es altamente efectivo, también hay opciones de tratamiento en la hiperhidrosis axilar, en la hiperhidrosis plantar, también las hay aunque no son tan efectivas como para las manos o la axila. y para la la hiperhidrosis facial y el rubor facial es muy 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 efectivo el tratamiento que disponemos. Quiens són sòcions de tractament, Dr. GJI? Eh, uh, i quin casos, i en quin casos estan indicats? Perquè claro. m'has dit, lògicament, les mans, les xilles, les celles, els peus, es coses en sí, si, la cara, el tractament sempre és el mateix? No, 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 ni moltíssim menys, no. No pode ser el mismo perquè Mira, nosotros tratamos la parte de los síntomas, pero eh, cada parte del cuerpo se regula por una zona distinta de la sudoración. Entonces, eh, para el, la hiperhidrosis, por ejemplo, de las manos, eh, tú piensas que la sudoración de la mano viene dada por un sistema nervioso totalmente independiente al cerebro, por eso nosotros no podemos controlar la hiperhidrosis por voluntad, es un reflejo. Entonces, lo que podemos hacer para las manos es... Eh, Cortar, eh, fulgurar o clipar el nervio o la raíz nerviosa que da esa hiperseguración de la mano. Ara anem a veure aquestes imatges que el doctor Rando Gigirey, que és cirurgià trànsit del Hospital Juan de Miramar, fa per intervenir per aquesta eh, diem de ses mans. Així ell mos podrà explicar quin és el procés i què és el que fan, que és un, diguem, és un, eh, és un tall molt petit, sí, que es és... fa, més, per cirurgia laparoscòpica. Sí, no? és una única I no herida, veurà, herida. I anem no a veure les imatges, efectivament. Aquí ja han entrat, no? <coughs> sí, mira, esta es una... este és es l'abordatge, on veiem tota la cavitat pleural dreta, Eh, fíjate esa imagen que se ve donde está tocando el palpador, el, el electrocauterio. Piensa que la punta mide 1,2 milímetros. Mm. Eso es el nervio simpático torácico. Arriba nace, como ves, baja por todo el tórax. Ese es el nivel donde debemos cortar para la hipersoración eh, palmar y para el rubor facial. Uh -huh. Ese es el, el punto donde ya ves que es una herida muy pequeña. Se hace por electrofulguración. Sí, sí, sí. Es definitiva esta técnica, es decir, la pasamos de gotear la mano a tener la mano completamente seca. Uh -huh. eh, en este caso lo estamos viendo lo mismo, pero del lado izquierdo. Fíjate qué buena, qué buena visión nos da de todo lo que es la cavidad pleural, ¿no? sí, la sí, cavidad sí, torácica. Sí, sí. Se ve desde la cadena simpática, podemos manejar prácticamente cualquier estructura. ¿no? Aquí en este caso este es el nervio que da la respiración, que es el frénico. Sí, sí. Atrás tenemos otro nervio que es este, que es el que da el, la tos, el movimiento intestinal, que es el nervio vago. Y eh, aunque nosotros revisamos toda la cavidad, porque claro, la cirugía no solo es la cirugía, es que además es parte del examen físico y vemos que esté todo correcto. eh luego la parte de la sección del nervio es magnífica, es una herida mínima, son 2 milímetros de de herida eh y va la verdad francamente muy bien. Impresionante que esa imagen efectivamente això tot el sistema de la pleura, ¿no? Sí. O sigues a dir que la pleura és lo que envolta completamente en els pulmons, Sí, no? exactament, i que els nervis van insertats a través de de la pleura, ¿no? És una part de l'anatomia, la és a dir, ellos... Bajan, bajan completamente por, el, por todo lo que es la cavidad pleural. Ellos es simplemente es una cavidad más del cuerpo. Ahí vemos cómo damos el corte perfectamente sobre la, la cabeza de la costilla. Lo que vemos atrás es la costilla. Y eh, nosotros esto nos permite, por una herida de 4 milímetros, no llega a 4 milímetros. Eh, fíjate la visión de todas las estructuras internas que nos permite ver, incluso pequeñas manipulaciones como es el caso de esto. Mm -hmm. Esta es la técnica quirúrgica que eh, en tiempo quirúrgico, ya ves, son cinco minutos. Es, cinco minutos. Cinco es increíble. Así ¿no? o sea, es, anestesia y tal. Eh, Es curioso porque esto empezamos haciéndolo ya hace más de diez años donde quitábamos el nervio, no dábamos esta sección, mira ahí tienes la herida, el tamaño de la herida es minúsculo, sí, 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 sí. donde no dábamos esta sección, sino que quitábamos todo el nervio, quitábamos desde la segunda hasta la quinta, uh -huh. luego empezamos a quemar, a quemar segunda, tercera, cuarta y quinta, y veíamos que había muchísima hipersuración compensadora. Uh -huh. Y poco a poco hemos ido viendo que mientras menos se manipula, logramos el mismo efecto sin la consecuencia que es la hipersodoración compensadora que pueden tener estos pacientes, que se trata de quitar la sudoración, no de generar aún más. Mm. Desgraciadamente no podemos predecir a quién le va a pasar. ¿no? Esto, hay, la mayoría de los casos es una humedad que puede ocurrir en otras zonas del cuerpo y en muy pocos casos realmente llega a ser esto un problema. M'agradaria parlar un poc de desintervenció, perquè lògicament vostè també diu que són 5 minuts. Supos que se fa baixa anestèsia general, no? Sí, evidentment, pensa que estem entrant dentro de la cavitat pleural. Aquí no nos podem permitir eh, moviments bruscos. Estem treballant amb un port únic, Eh, y esto lo hacemos con, con anestesia general. Nos permite entrar sin lesionar el pulmón, porque lo que no queremos es hacer daño, evidentemente. <laughs> eh, es cierto que en algunos sitios están planteando hacerlo con anestesia local pero todavía nosotros no le vemos una clara ventaja hacer esto con el paciente despierto. Uh -huh. Es una cirugía de cinco minutos en cada lado. El paciente el mismo día puede irse a su casa por la noche. O si, prefiere, rápido, ¿no? sí, eh, o si prefiere es más rápido, ¿no? Sí, o si prefiere ir, sale sin drenajes. Sí, sí, son sí. dos puntos que hay que quitar en diez días. O si prefiere puede quedarse hasta el día siguiente, pasar la noche por confort y al día siguiente, a la mañana, regresar a su casa. ¿Y a, això, a qué edad una persona se puede operar? Porque yo sé que vemos esta madicia a dos... parts importants, i és que per això la adolescència no s'ho entenc, entens que la adolescència... Home, deu no ho ser segon quin moment, perquè quan coneixes una o això t'imposa, claro. al revés, no? No, nosotros preferimos operar eh, a partir, una vez pasada la pubertad. ¿eh? Uh -huh. Eh, es verdad que eh, muchos nos dicen que cuando eran bebés ya sudaban, les sudaban los pisecillos o sudaban las manos. Esto nos lo cuentan sus madres, pero eh, de niños esto no solemos hacer este tipo de cirugías por dos razones. Primero que al niño no le afecta socialmente esto, al niño mmm, le da lo mismo sudar por la mano que sudar por el pie, porque el niño su mundo es otro. Uh -huh. eh, en la pubertad es cuando suele haber el pico de, de incidencia y solemos operar después, después de la pubertad, es decir, a partir de los 17, 18, 19 años podemos realizar la cirugía. Doctor Gigerell, eh, és una forma, problema apareix de forma, diríem, com que diu, inesperada, quant a aquesta hiperhidrosis. O ja és una forma que vull dir que, que, que ja ho han tingut de petit, se'n mor massa pobertat, de, de ¿Surt de cop y volta? No, surge <coughs> poco a poco. Ah, Exacte. O sigui, sea, no un día pas altre, te comencen esguas no, a esguassar. No, simplemente empiezas a notar que progresivamente cada vez sudas un poquito más, ¿no? Eh, ves que empiezas a humedecer de más el papel, eh, luego ves que empiezas a dejar las marcas del sudor en las manos, ves que no estás nervioso y te das cuenta en el sofá que simplemente estás sudando. Te estás sudando la frente, te están sudando las manos... Eh, curiosamente muchos nos, nos hablan de eh, del verano, sobre todo aquí en Mallorca, ¿no? Es decir eh chicas, en especial que antes no podíamos usar sandalias y de repente de un verano a otro ven que las sandalias no las soportan porque se les resbala, se les sale del sí, sí, pie. Sí, 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 sí. Esto sí que sí que lo vemos. Tenimos altres imatges que factiament agradeja ja mostrem en 3 minuts per per que va el programa que per que ens vam la nostra revisió posar que efectivament veurem la línia d'abordatge per aquí volen en enso enso enso, diem, eh, uh... ara surt... Ah per examinar, per operar. Per, sí, per fer la cirurgia, para... l'abordatge quirúrgic. La, 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 cirurgia de i, lògicament, a través i quines és es, es i el nervi que tant. Ara, amb aquesta imatge, amb aquests dos minuts que mos queden, jo, eh... si una persona està convençuda que, efectivament, s'ha d'operar, de quina manera pot accedir en, aquest, en el sistema per fer-se una intervenció quirúrgica? No, esto es eh, muy sencillo. Mira, aquí vemos, eh, ¿ves? Este es el abordaje eh, que yo te comentaba, es el abordaje donde, donde se ve claramente eh, el sitio por donde introducimos la óptica y allí vemos, al lado de la, de la columna vertebral, justo el sitio donde hacemos el, el, la sección. Aquí también, este es eh, tras la tercera costilla y esto se ve cómo sale la cadena simpática. que es una part que no tiene ninguna connexió amb con el cerebro ni amb la médula espinal, és es una part que passa lo largo de la columna. Eh, lo que me decías antes. O quin consej donem vostè en aquestes persones que en aquest moments sofreixen de hiperhidrosis i que poden considerar aquesta situació, amb una major qualitat de vida. Mira, eh fin fundamentalment que no s'angustien. Eh, que esto tiene tratamiento, que acudan, que vengan a vernos, estamos en la Policlínica Miramar, que, que no se preocupen, que esto podemos solucionarlo, que le podemos ayudar. No todas tienen que operarse, la cirugía no es la única, no está indicada para todos los tipos de peridrosis. Hay eh, peridrosis donde se pueden tratar ciertos factores, hay peridrosis donde se pueden tratar eh, no solamente con cirugía, sino con otro tipo de terapias que también podrían ser efectivas. Eh, la cirugía sí que es cierto que tiene un riesgo mínimo, no tiene mortalidad, es una cirugía que no tiene mortalidad, eh, que lo más que le puede causar es el dolor, que desgraciadamente hay muy poquitos casos de hipersuración compensadora, pero son los mínimos. Doctor Orlando ha estado un tener igual en otros. Muchas gracias. Un placer, de verdad que un placer. El doctor Orlando Gigirell, cirurgià toràcic de l'Hospital Juanet de Miramar, ens ha explicat al llarg dels darrers minuts en què consisteix la hiperhidrosis, quines conseqüències té i com es pot solucionar aquest problema. De moment, res més. Tornarem, que no demà, dimarts, a l'hora de sempre, és a dir, a partir de l'una del migdia, aquí mateix, a Canal 4 de Televisió i també a través de la freqüència de Canal 4 de Ràdio. Moltes gràcies per la seva atenció i que hagin de passar una bona jornada de dilluns. Fins demà.